Hola, espero todos estén muy bien. Bienvenidos a nuestra quinta clase. La clase anterior hicimos trabajos de potencia, fuerza, también técnica y conducción de balón. Esta clase trabajaremos la conducción de balón con diferentes superficies de contacto, a la cual agregaremos una más, aparte de la que estábamos trabajando, que es borde externo. ¿Ya? Para esta clase utilizaremos los siguientes materiales. Nuestro balón, conos y nuestras cajas. También nos puede faltar nuestra botellita de agua. Para comenzar nuestra clase, lo primero, un buen calentamiento para así evitar lesiones y poder calentar nuestra articulación. Vamos. Vamos a tirar el talón. Rodillas allá. Brazos. Vuelta atrás. Otra vez. Vuelta atrás. Arriba. Una más. Vamos ahí. Otra vez. Vamos ahí. Vamos. Afuera. Allá vamos. Otra vez. Abajito. Muy bien, vamos con un poquito de movimiento con balón ahora. Muchas gracias. Caminando primero. Recuerden, superficie de contacto que vamos a trabajar hoy día 3, que son borde interno, externo y planta. ¿Ya? Caminamos. Y ahora un poquito. Diferentes direcciones. Muy bien. Vamos a alongar un poquito. Eso es. Justo, mantengo abajo. Muy bien.
Muy bien, estamos listos para comenzar con nuestra clase. Bueno, para comenzar con nuestra clase principal de hoy, decirles que nuestra clase se va a dividir en tres partes. La primera parte será recordar lo que hicimos en la clase anterior, un leve paso por la clase anterior, que serán solamente dos series de cuatro ejercicios. Cada ejercicio durará 20 segundos con un descanso de 5 segundos entre ejercicios y un descanso de 30 segundos entre series. ¿Ya? Segunda parte de nuestra clase será un trabajo con balón, de conducción, con la superficie de contacto que ya les nombré, borde interno, borde externo y planta de pie. Y nuestra tercera parte será un trabajo de velocidad, potencia y coordinación. Primer ejercicio. Segundo ejercicio. Tercer ejercicio. La segunda parte de nuestra clase principal será
conducción de balón con tres superficies de contacto. Lo haremos en tres ejercicios. Cada ejercicio tendrá una duración de 30 segundos con un descanso de 10 segundos entre ejercicios. Serán cuatro series. El descanso entre series será de 40 segundos. El primer ejercicio será solo trabajo de borde externo. Solo borde externo. Ida y vuelta. Trabajo hacia un lado pie derecho, hacia el otro pie izquierdo. El segundo ejercicio será una mezcla entre conducción con borde externo y planta de pie, en zigzag. También trabajamos hacia un lado con un pie y de vuelta el otro. El pie hábil que ustedes tengan, el más dominante, lo pueden hacer al principio y después el otro. El tercer ejercicio será una conducción con borde interno, cruzado, con una conducción con planta de pie. Primer ejercicio. Three, two, one.
¡Segundo ejercicio!
La tercera parte de nuestra clase serán tres ejercicios de velocidad y coordinación. Importante en esta parte de la clase, los ejercicios se tienen que hacer a la mayor velocidad posible. Cada ejercicio tendrá una duración de 30 segundos con descanso de 10 segundos entre ejercicios. Serán 4 series con descansos de 40 segundos entre series. Primer ejercicio. Tercer ejercicio. Paso más. Abajo. Tercer ejercicio. Paso más. Abajo. Thank you.
Muy bien, para terminar nuestra clase de hoy, como siempre, una buena elongación de los principales grupos musculares utilizados en el ejercicio. Vamos. Mantengo 12. Muy bien, vamos arriba. Mantengo 12. Muy bien. Tengo 12 sin doblar las rodillas. Voy a separo. Voy a un lado. Cambio al otro. Vamos a ir, tomamos atrás, rodilla con rodilla pegado. Juntamos 12 y cambiamos. Muy bien. Vamos suave. Bueno, así termina nuestra quinta clase, espero les haya gustado, espero sigan viendo nuestros videos también y compartiéndolo con todos los que quieran ustedes, en todas sus redes sociales, y darle me gusta siempre al video. Para la próxima clase, nuestro balón, como siempre nuestra botellita de agua, nuestras chapas, escalera de coordinación, la toalla o colchoneta, como quieran ustedes. Y importante para la próxima clase, contar con la ayuda de su papá, de su mamá o bien de un amigo, porque vamos a hacer un trabajo en conjunto. Nos vemos en la siguiente clase.